luz estoy por tu fuerte resplandor. Me llenas de tu gloria y poder, tu rostro puedo ver. Bañado de luz estoy por tu fuerte resplandor. Me llenas de tu gloria y poder, tu rostro puedo ver. Yo quiero cantar para siempre en tu lugar celestial, rodeado de ángeles, te quiero adorar. Yo quiero cantar para siempre en tu lugar celestial, rodeado de ángeles, te quiero adorar. Rodeado de ángeles, te quiero adorar. Sean bienvenidos, mis hermanos y hermanas, a la celebración de esta Santa Eucaristía. Me uno a sus necesidades, a sus intenciones. Pido que juntos también elevemos esta oración de acción de gracias por las bendiciones que hemos recibido en el transcurso de este fin de semana que terminábamos ayer domingo. Y pongamos también en las manos del Señor esta nueva semana que iniciábamos también ayer con la celebración de la Santa Eucaristía Dominical. Saludamos a todos aquellos que a través del canal TV Familia en Venezuela sintonizan y se unen a esta Eucaristía. También quienes a través de Claro TV, de DirecTV, de Movistar, se unen a esta celebración. A quienes nos escuchan en Colombia a través de Radio María, o quienes siguen en Medellín esa transmisión a través de Amén Radio, a todos los fieles, amigos y cercanos de Teleaguadas, todos los que están allí en esta bella comunidad, o quienes a través de las redes sociales, en Facebook, YouTube, WhatsApp, se unen también a esta celebración. Oramos por ustedes, sus intenciones, y por aquellos que en casa se encuentran sumidos en la enfermedad o en la tristeza. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Delante de Dios, en un momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra que en este día nos regala el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador.
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y es la fuerza para su pueblo. Apoyo y salvación para un ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalos siempre. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Aleluya, 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 al Señor. Aleluya, 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 al Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra vida como cristianos siempre va a estar, digámoslo de esta manera, cercada a veces por dudas, por intranquilidades. Pero el Evangelio de Lucas nos da esa luz hermosa en la que nos dice: la misericordia llega por la fe. El padre Gabriel Amor tenía una frase, una expresión muy bonita. Él decía: cuando la fe decae, aumenta la superstición. Cuando la fe decae, porque he perdido la fe en aquel que en la cruz ha dado la vida por mí. Cuando pierdo la fe de acercarme confiado a Dios, sabiendo que Él podrá algún día sanar mi corazón, darle un nuevo sentido a mi existencia. En ese momento empiezo a buscar en pozos ya secos, empiezo a tratar de encontrar agua en los cántaros ya quebrados y rajados. Es hermoso el texto de hoy porque nos muestra aquel centurión que incluso sin profesar la fe judía, que incluso sin reconocer tal vez la divinidad de Jesús, sabe de su santidad y se acerca a él convencido de que solo con una palabra de él su alma podrá ser sanada. Pero es necesario para poder entender esa palabra que Jesús pueda decirnos al corazón, es necesario para recibir la sanidad en nuestra vida, primero tener fe. Los milagros nunca podrán aumentar nuestra fe.
Los milagros siempre van a depender de la fe, de la grandeza de la fe que ustedes y yo podamos tener. Padre, pero en la enfermedad que yo tengo, en este lecho de enfermo, en medio de tener una familia dividida, de tener un hijo en la droga, de tener un esposo alcohólico, de tener dificultades económicas, en medio de ver que el país se desmorona a pedazos, en medio de no entender y no encontrar la respuesta ante una corrupción de un gobierno, en medio de todas esas dificultades de la vida, ¿solamente dedicarme a rezar? Sí, solamente doblar la rodilla delante de Él. Y doblar la rodilla significa aprender a confiar plenamente en Él y entender que su misericordia y su amor van mucho más allá. Alguien dirá, ¿y será que Dios me está castigando con esta situación de vida? No, de eso sí pueden estar tranquilos y seguros. Dios no castiga de esa manera. Dios no se goza en la enfermedad y en la destrucción de un pueblo. Dios se goza en que ese pueblo se arrepienta y se levante. Lo único que Dios permite es que a través de ese dolor, de ese sufrimiento, ustedes y yo entendamos la realidad de la vida y aprendamos a depender solamente de Él. Tal vez lo único que hace falta para que nuestro pueblo salga de la tiranía en la que se encuentra, para que nuestros gobiernos cambien de esa corrupción en la que están, tal vez lo único que hace falta es dar la vuelta y mirarlo a Él en la cruz y entender que todo depende de Él. Que nosotros podremos poner muchos esfuerzos en tratar de cambiar la realidad, pero en el fondo todo depende de Él. Al fin y al cabo, eso era lo que nos decía el apóstol Pablo en esa primera lectura, porque el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero a veces para encontrar esa salvación y el conocimiento de esa verdad es necesario sufrir un poco. ¿Para qué? Para poder después disfrutar de esa bendición tan grande que el Señor quiere entregarnos. No le recrimines a Dios por el dolor o el sufrimiento que hoy tienes. No le pidas a Dios la explicación del por qué, Señor, por qué tengo esta enfermedad, por qué el pueblo se encuentra de esta manera, por qué la nación tiene esta situación. No le pidas a Dios una explicación. Tal vez pídele a Él, Señor, ayúdame a entender para qué has permitido todo esto en mi vida, para qué has permitido esta enfermedad, esta fugia económica, para qué has permitido, Señor, todos estos sentimientos y estos sufrimientos en nuestra vida. Y en ese momento entenderás que el para qué no es otra cosa sino la gloria de Dios, para que entiendas que todo depende de Dios y que todo lo que se haga con la soberbia del corazón del hombre va a tender al fracaso, absolutamente todo. Solo aquello que se hace con la fe y el amor puesto en nuestro Señor podrá crecer, podrá fructificar y dar el 100 por 1. Hoy solamente esperemos que el Señor pueda decirnos como al centurión, les digo que en ningún otro lugar he encontrado tanta fe. La fe que ustedes como enfermos tienen, la fe que ustedes como presos tienen, la fe que ustedes tal vez como familia tienen, Dios no la encuentra en otro lado. Por eso el Señor hará grandes obras en sus vidas. Solo hace falta aumentar un poco más esa fe. Aumentarla pidiéndole a Él, Señor, dame la fuerza necesaria para estar a tu lado. Y te pido, Señor, que me ayudes a entender que tú no eres la paz al final de la tormenta, que tú eres la paz y la serenidad en medio de la dificultad y el problema por el que hoy estoy pasando. Que el Señor esté siempre con ustedes. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibe. Pues yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño.
Señor Jesús, te entrego. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio, Padre, a nuestras súplicas, y recibe con bondad las ofrendas de estos tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios eternamente fiel. Porque tú nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y a los afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo es él, santo es él. Santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Este es, mis hermanos y hermanas, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo,
cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Padre, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos, Señor, para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Recuerda, de manera muy especial, a todos nuestros familiares, amigos, conocidos y bienhechores difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos se durmieron en la paz de Cristo y cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, San Vicente de Paul, Santa Laura Montoya Upegui, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que has dicho a estos sus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He aquí, mis hermanos y hermanas, que este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y son dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó.
para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, es el pan vivo bajado del cielo. Mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, su cuerpo y su sangre alivian mi alma, Él está vivo. Presente, yo le adoro reverente. Mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, es el pan vivo bajado del cielo. Mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, su cuerpo y su sangre alivian mi alma, Él está vivo, está presente, yo le adoro reverente. Comunión espiritual para quienes allí en su hogar no pudieron recibir la Santa Comunión en la participación de esta Eucaristía. Señor Jesús, sé que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Te pido que vengas a mí al menos espiritualmente. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén. Amén. Recuerden que pueden solicitar la Eucaristía al 313-493-6237. Por WhatsApp o uniéndose a la página oficial de la Arquidiócesis en Facebook o en el canal virtual de YouTube, también el canal de la Arquidiócesis. Una bendición muy especial para todos aquellos que en los distintos canales y medios de comunicación siguieron esta celebración. Recuerden que hemos orado por sus necesidades, por sus intenciones y que nos sobra pedirles también que sigan orando por la santidad de la Iglesia y de manera especial, como el Papa nos lo pedía tantas veces, seguir orando por él y por su ministerio petrino. Oremos. Que la acción de este don celestial, Padre, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Las almas de los fieles difuntos o la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la esperanza puesta en Cristo nuestra vida podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender
que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar.